nuestro Airbnb a Sevilla, pasamos por el pueblo de Ronda, que está precioso. La verdad me sorprendió más de lo que esperaba, porque yo pensé que solamente había como que el puente para ver, y en realidad todo el pueblo y la arquitectura está precioso. Y, ay, pero les tengo que confesar algo. La verdad que al estar en el pueblo, o sea, me encantó porque yo soñaba con ir a ese pueblo. Estaba en uno de los, de la lista de cosas por hacer antes de morir. Ya lo hice, pero les tengo que confesar algo. El pueblo de Ronda está recomendado con R mayúscula. La hermosura del pueblo, arquitectura, gastronomía. En realidad tiene todo, todo lo que necesita un turista. Pero aparte ahí se grabó uno de mis videos musicales favoritos en los años 90, que fue uno de Madonna, que se llama Take a Bow, con toda la estética como de los años 40, súper fashionista, me encanta. Es como de un amor obsesivo, pero no correspondido, una historia dramática, me encanta la estética, como lo lograron. O sea, de hecho es uno de los videos que da de qué hablar por muchos motivos, pero la canción, la estética, el video, todo me gusta. Y estaba tan feliz de estar en ese pueblo donde estuvo Madonna grabando ese video, no lo podía creer. La verdad es que yo dije, no apoyo la tauromaquia, pero la estética me gusta. Vean el baño del Airbnb donde estamos. Vean el baño del Airbnb donde estamos. Super vintage. Pero como que todo esto de pronto vuelve de moda. Y la verdad les voy a decir algo. En España los Airbnb que nos hemos quedado tienen bidet. Y yo no sabía que en España también usaban. Yo creía que solo en Italia, pero al parecer también por acá. Muy bien, eso está muy bien. De hecho, yo no estoy acostumbrada, nunca lo he usado, la verdad, pero se me hace súper bien. Imagínense, muy limpio. Y love con mi cabello, la verdad, un buen cambio. A ver cómo me va. Me quiero hacer el fleco más adelante. A ver qué tal, amigos. Cansados. Qué mala publicidad. Ponen México a tus pies. Pues no. No está a los pies de nadie. Bueno, siento que se escucha mal. ¿Qué opinas?